Muy buenas, adictos y adictas. ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Buenas, Pedro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, tío? Nada, he tenido un pequeño problemilla al iniciar. Y sí, ya está solucionado, Pedro. Ya está solucionado. Ahora he puesto el chat en este lado. Para cuando esté, cuando vea que os escribís y me estéis hablando, hablar hacia el micro. No para acá, porque si no se me pierde un poco la voz. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás, tío? ¿Qué tal? ¿Cómo te va todo? Pues voy a probar el juego de Cryofall. Es un juego parecido a Rust. Pero bueno, es en 2D y tiene por ahí muchas cosas. Y el día 29 ha salido ya de la Early Access. Entonces, bueno, que ya está en su fase 1.0. Y digo, como tiene una demo de que puedes jugarlo 8 horas, ¿vale? Totalmente con todas las funcionalidades en cualquier servidor. Pues digo, voy a probarlo un par de horas, a ver qué tal está. Y bueno, si veo que me gusta, pues igual acabo comprándolo, ¿vale? Vamos a pasar a la pantalla del jueguete. Por aquí todo bien, opa, me interesa. Pues bueno, no es muy caro, tío. No es muy caro, la verdad, el juego. Y ya te digo, hay servidores que son jugador contra jugador, o sea, PvP, y otros que son PvE. Yo ahora mismo me he metido en el. O sea, para probar en el de. Hostia, espérate, no está saliendo. Un segundo que veo que no está saliendo, no lo está capturando. No sé por qué. A ver, joder. Hoy ha tocado el día. A ver dónde está. Simulador. Debería de verse. No lo pilla. A ver. Propiedades. Vamos a ver. Si una ventana en específica. Vale, una ventana en específica sí que lo pilla. Voy a volverlo a poner en modo automático a ver si lo coge. Que debería. No, automático no lo pilla. Joder. A ver, voy a darle otra vez a uno nuevo. Captura de juego. Vamos a hacer uno nuevo de prueba. Un segundo, a ver si lo coge de forma automática. Hecho. No. Igual esto es porque o bien se me ha ido a la mierda. Voy a probar, voy a iniciar otro juego. O bien es eso, que se ha ido a la verga. O es que este no lo coge. Vamos a probar. Mira, el Noita sí lo pilla, ¿vale? El Noita sí lo pilla. El Noita sí que lo coge, ¿vale? Voy a borrar esto entonces. Quitar. Ya, hostia, el Noita está guapo, está chulo. Lo que pasa es que es jodido de cojones. No, pues parece que no pilla el Cryofall. Voy a tener que crear una nueva pantalla, o sea, una nueva capturadora de juego solo para él, macho. Joder, puta. No sé, un poco raro. Voy a poner aquí Cryofall, cargar fuente. Y como no lo coge solo, capturar ventana específica. Cryofall. Aquí está. Vale, vamos a ajustarlo. Transformar. Estirar a pantalla. Y lo vamos a mover de sitio. Paca. Ala, lo dejamos ahí. Y bueno, pues ahí queda. Hola, Tuki. Sí, hoy está el día un poco chungo. No sé, se ha quedado. No sé, yo creo que es el juego en sí, ¿eh? Igual, porque el Noita sí que lo ha pillado a la primera. Igual es este. Ahora estoy un poco perdido porque me he cambiado de sitio las cosas, ¿vale? Anteriormente tenía en mi lado derecho
el chat y bueno, lo de la transmisión, y en el izquierdo el navegador para hacer cosas, y ahora lo he puesto todo al revés para eso, para estar viendo el chat y estar hablando de cara al micro mejor. Lo estuve cambiando ayer. Bueno, vamos a quitar esto. Vale, un momentito. Vale, esto ya está. Sí. Bueno, creo que no voy a poner música, ¿vale? Voy a tirar con él tal como está y ya está. Estoy jugando en el... Bueno, me he metido en el primero que he visto oficial, PvE. Además, como la versión ha sido el 29 cuando se ha aplicado la 1.0, este servidor se ha reiniciado. Y es el que menos lag me daba. Y nada, solo me he creado el personaje. La verdad es que tiene sus cositas. Lo que es el personaje. Sí, lo personaliza. O sea, es lo que justo lo que iba a decir. Tiene varias opciones. Más de las que me esperaba. Yo el juego antes no lo he probado. Tiene varias opciones de caracterizar al personaje. Por lo cual está bien. Ya veis, mira, aquí hay una base. Está desconectado, este está durmiendo, el European Pepe. European Pepe. Como es PvE, no se puede ni atacar, ni hacer raid, ni este tipo de cosas, ¿vale? No. Mira la basecita chula que está. Hombre, gráficamente está guay el juego, ¿eh? Está. Mola, mola. Ah, voy a coger cosas. Y eso, voy a probarlo durante varias horas y si veo que me acaba molando, seguramente lo compre. No hay servidor oficial en español. Solo hay, creo que rusos, alemanes, bueno, oficial. Ni tampoco, o sea, no hay ninguno, qué pollas. Literalmente, no hay ninguno en español, pero bueno, da igual. Yo creo que no pasará nada. Por ahí antes, cuando he creado el personaje y me he metido, he visto a un lobo. Bueno, ahí hay una serpiente. Creo que no es para nada recomendable el ir ahora a pegarte con cualquier monstruo que salga por ahí y demás. Vale, recolecta recursos, listo. Consigue fibras, ramas y piedra. Es como que te va dando el tutorial una vez entras y te va diciendo qué cositas hacer. Mira, te da puntos de experiencia, puntos de habilidad. Puedes recoger objetos del suelo, como piedras, ramas, hierba. Basta con que hagas clic derecho. Ok. Vale. Ahora me dice, fabrica un hacha. Ahora que tienes recursos, puedes empezar a fabricar. Empecemos con una cuerda y cuando hayas acabado, fabrica un hacha. Vale, pues venga, vamos a fabricar el... Ahí no hay nada más. A ver. ¿Dónde será esto? Aquí, en fabricación. Vale, encima tiene... Vale, puta madre. Vale, mira, te va diciendo las cosas que puedes crear ahora y bueno, en azul las que tienen los materiales, se supone. Evento del mundo. Han caído meteoritos en la zona destacada del mapa. Ve rápido para obtener minerales raros. Bueno, vamos a hacer la cuerda. Vale, ya está, ya hemos hecho la cuerda. Y ahora ya podemos hacer el hacha de piedra. Vale. Y veo que puedo hacer también un cuchillo y un pico, si hago más cuerdas. Sí, voy a hacer el cuchillo. Bueno, ya no tengo para hacer más cuerda. Para hacer cuerda necesito 8 de fibras. Y las fibras parece que se recogen de ¿esto qué era? Ramas. De las plantas que vas pillando por ahí. Está mal, no está mal. Baratito, o sea, no vale, no cuesta mucho el juego. Además que ya os digo, podéis probarlo durante... ¡Hostia! ¡Mira, un jugador! ¡Ey! ¿Qué pasa? Vamos a saludarle. Lo entiendo y acepto. ¡Ay! No sale ningún bocadillo. Esperaba que saliera en plan especie de bocadillo con... ¡Ay! New... Player incriofado. Vamos a por la gallina. Mira, mira cómo corre. A tomar por la...
Ay, mira, el Britalón también es nuevo. Bueno, no veis el chat, pero es que he escrito, he saludado. Para ver si salía en plan rollo. Hola, al que estaba por ahí picando. Mira, mira, mira. Oye, hay gente jugando, está guay. Mira qué guay. Oye, no, no está mal, no pinta mal. Vale. Vamos a seguir con lo nuestro. Ahora que tienes recursos, puedes empezar a fabricar. Empecemos con. Ah, bueno, esto ya está. Vale. Tala un árbol. Ha llegado la hora de conseguir madera. Encuentra un árbol y usa el hacha para talarlo. Pistas. Tienes que poner el hacha en la barra de espacio rápido. Abre el inventario. Arrastra el hacha que has creado. Ta, ta, ta. Ahora podrás seleccionar si pulsas la tecla. Y por defecto, el botón izquierdo del ratón sirve para usar el objeto que tienes en la mano. Ta, 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 ta. Vale. Vale, en el tabulador se abre el inventario. Tengo también una antorcha. Bueno, no había fijado. Vale, nos equipamos el hacha y vamos a talar un árbol. Oye, pinta mal. Se ve bien, Pedro, si sigues ahí. No sé si. O sea, bueno, voy a mirar un momento en el móvil, a ver, que no he probado a ver cómo se ve. Uy, wow. Madre mía, tío, le he dado con tanta presión. Ahí, ¡bim! A desbloquear, que casi lo manda a tomar por culo el móvil. Vamos a ver. Igual un poco pequeño, ¿no? Quizás. Sí, igual se ve un poco raro. Va a ser un poco raro. Voy a probar a ver si puedo hacer que se vea un poco mejor. Es que realmente. A ver, si le pongo con 1000. Bueno, esto es que va a dar igual. Yo lo veo bien. Es que no sé, se ve. O sea, yo lo estoy viendo en el móvil totalmente distinto a como yo lo estoy jugando. No, así se ve con menor calidad. Vamos a ponerlo en QHD. Incluso lo podía poner hasta más. A ver en el 4K. Es que la salida, como la tengo a 1080, igual es por eso. La salida del tal de, o sea, del OBS. Ventana, auto. Es que esto está todo realmente como me ha venido por defecto, salvo lo de la pantalla completa y la resolución, que eso se lo he cambiado yo, pero bueno. Igual tengo que retocarle la salida, especialmente para este juego. Perfecto, de maravilla se ve. No sé, que yo lo veo un poco como más pequeño. O sea, en el móvil lo veo como más pequeño de lo que realmente es. Por eso lo digo. Bueno, puedo acercar, hacer un poco de zoom para que se vea así un poco mejor. Oye, pues si hay realmente, bueno, que peña hay, por lo que se ve, o sea, que hay gente por ahí. Y si encuentro gente española jugando en algún server, o sea, hay varios servers. No solo está este. Eso no se puede coger. Bueno, ya hemos talado árboles. Ta, ta, ta. Vale, ok. Extrae diversos minerales. Te permite acceder a los recursos más valiosos de Criofal. Vale. Ya sabemos que los minerales, o sea, el farmeo, de por sí, clave. Un pico para fabricar una caja de herramientas. Necesitamos una caja de herramientas para poder construir estructuras tales como tu casa. Vale. Fabricación, hemos dicho que era en el C. Hacemos una cuerda. Tengo huevos de animal. Están deliciosos, tanto cocidos como fritos. No es recomendable comerlos crudos, ya que te podrían provocar una intoxicación alimentaria. Oye, está bastante bien traducido, ¿eh? O sea, sí que lo han.
está bien, está bien, está bien. El pico, necesito cuerda, eso. Vamos a crear. Uy, qué sé. Joder, perdonad, es que. Todavía ando un poco. Un poco para allá. Vamos a poner esto aquí. El cuchillo también. El cuchillo no sé para qué realmente sirve. Cuchillo básico. Es mejor que ir a puñetazos, pero por poco. El hacha de piedra se puede usar para talar árboles. Bueno, va para pegar y ya está. Burning skill can give extra wood as you level it up. Ni puta idea de lo que... ¿Qué ha pasado? Me ausenté porque por aquí se hizo un torneo de LOL. Y adivina quién ganó. ¿Tú? Pues si dices eso... ¡Hola, Metalique! Mira, me está disparando. ¡Hola! ¿A que te hinco? Gasta balas, ven, que te hinco. Mira, hay aquí bases de peña. Mira las bases de la gente. Anda, esta es la de este. Puedes hacer tu huerto, tu laboratorio, tu movida. O sea, hay un montón de gilipolleces, según estuve viendo cuando te creas el personaje y tal. Un montón de mierdas, tío. Pared de madera. No posees este terreno. O sea, vamos, que puedes... Puedes coger terreno. Ojalá no llegue ni a la semi, pero fue divertido. Entonces, pues no tengo ni puta idea de quién ganó, tío. Yo qué sé. ¿Qué quieres que te diga? No lo sé. Yo es que ya del LOL hace ya muchos años yo ya he dejado el LOL, tío. O sea, hace como 5 o 4 años. Bueno, 4 o 5 años. Realmente desde la primera season yo lo jugaba y estaba muy enganchado. Pero luego ya, tío... Me fue cansando la peña. Siempre había movida. Por culo, tío. Ah, era una broma para que pensase. Es que claro, si lo dices así, pues es lo normal. ¿Qué quieres? Anda, que vas desbloqueando como cosas aquí en plan rollo. Se puede pescar también. Oye, no está mal. Igual seguro que a medida que va pasando ahora el tiempo, ahora después de haber salido del Early Access, van añadiendo más contenido al juego. Más cosas para hacer, más monstruos. Yo que sé, más tipos de biomas. O vete tú a saber qué. Mira, ahí hay otra gallina. Voy a hacer por aquí, voy a ver si puedo crear. ¡Hostia! Mira qué reunión tengo aquí, guapa. La tortuga, lobo, jabalí y el cangrejo. Estos si me acerco me atacan, ¿eh? El jabalí y el lobo creo que si te acercas te atacan. Vamos a poder hacer. Vamos a hacer la base como por esta zona, más o menos. Igual fue un torneo de ciudad, sí, una broma. Tú sabes que yo también soy un troll de eso. Ah, por cierto, hablando de troll, he dejado el WoW. O sea, voy a dejar de jugar al WoW, tío. He visto mucha mierda de Blizzard, tío. Estuve mirando vídeos y cosas. Y estaban sacando muchas mierdas, tío, de Blizzard. Algo está pasando ahí dentro. Bueno, a Blizzard. Ya obviamente no Blizzard, sino Activision. Algo raro está pasando ahí dentro, que la peña se está yendo. Sí, sí, tío, se están yendo y es porque algo huele mal. Además, creo que lo están haciendo las cosas bastante mal de cara a los trabajadores, a los empleados. Y no sé, tío, no me inspira mucha confianza. Entonces he decidido dejar de darles dinero, literalmente. Vale, ahora fabricar un pico, fabrica una caja de herramientas, esto ya está también. Ah, sí, extrae minerales y hace una hoguera. Vale, extraer minerales y hace una hoguera. Mira, se ha hecho de noche. Vale, tiene ciclo de día y noche. Vale, guay.
Pues te voy a decir una cosa. A ver, al Rust yo lo jugué hace ya mucho, pirata. Piratilla. Y te voy a decir una cosa. Yo realmente, como está este juego, yo casi que lo prefiero más que. Mira, tiene la comida y el agua. Ya necesito comer y beber, tú. Bueno, tengo por ahí unos huevos para comer. Ya está, es completamente de noche, loco. Trae piedra, extrae cualquier mineral y visitar las montañas rocosas y construye una hoguera. Vamos a construir la hoguera porque no veo un carajo, tío. Hoguera, 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 hoguera. ¿Dónde está la hoguera para construir aquí? ¿Cómo se construye la hoguera? Ah, vale. O sea, esto es la pestaña del crafteo. Este es el crafteo y este es de construcción. Pues me parece bien. Cada uno saca la cartera como quiere. O sea, usa la cartera como quiere. Sí, tío, yo. Necesitas una caja de herramientas para poder construir, repararlo. Equipa una caja de herramientas en la barra de acceso rápido para poder construir. Vale. Nada, tío. Que vi todas esas movidas. Por ejemplo, echaron a la persona que hacía la voz de Kaelzas. Le echaron. Porque, bueno, había estado en juicios de presunta violación. Y se ha demostrado que no, que el tío es inocente realmente. Y es porque la mujer estaba paranoica, o sea, estaba loca. O sea, que se ha demostrado que estaba loca. Y la acosaba al tío. Pero, por ejemplo, los de Blizzard les ha sudado la polla. Le han echado y han borrado. O sea, fíjate esto. Han borrado todos los registros de voz del personaje. O sea, del que hizo las voces. Han borrado todo, absolutamente todos los registros de voz de Kaelzas y lo han hecho de nuevo. Tío, o sea, estamos hablando de una cosa de hace de muchísimos años. Incluso desde el Warcraft 3 han borrado la voz de ese pavo para hacerlo nuevo solo porque ha estado en una presunta, en un presunto juicio de violación y el pibe no ha tenido culpa de nada, absolutamente de nada, tío. Y como, bueno, pues, en vez de. Joder, que si fuese culpable. Pues, a ver, sí, ¿no? Pero es que el tío, encima, el pobrecito, en plan de. Que me está acosando la loca esta, tío, que no. Y la otra se lo inventó todo. Manipuló archivos de audio, mensajes, lo manipuló todo, lo manipuló todo. Y se vio, o sea, los forenses informáticos, etcétera, descubrieron que realmente era todo un montaje que se había hecho ella. Mira, en vez de interactuar. Vale, esto ahora. Construir una hoguera, esto está listo. Cocina cualquier alimento. Ahora que has hecho una hoguera, podrás usarla. Si tienes champiñones o carne, podrás cocinar. Listas, en una hoguera podrás ver las recetas disponibles. Vale, se necesita combustible para hacer una hoguera, pon madera o carbón. Vale, en la ranura de combustible hay que poner carbón o madera. Entonces, no sé si puedo poner. ¿Y ahora cómo lo enciendo esto? ¿Cómo se supone que se enciende la hoguera? Anda, el modo inactividad. Parece que ya llevas un rato de inactividad. Se han suspendido el hambre y la sed. Se permite chatear, fabricar o usar objetos consumibles. Cualquier otra opción desactivará. Curioso. Estás aprendiendo nuevas recetas. Podrás usar. No, ahora podrás ver todas las recetas. Sí, pero no me sale más cosas. Revisar recetas solo. Pensé que me iba a dar algo de luz, pero veo que no. Botella de agua estancada. Agua estancada que se obtuvo en el lago. Hay que hervirla primero para que sea segura, aunque es justo con reconocer que te hidrata enseguida. Anda. Botella de agua pura, botella vacía.
Ah, vale, que vale, ya, ya os pillo esto. Mira, el boletus se puede comer crudo, no pasa nada. ¿Esto qué es? Fruto de bulboacuosa. Contiene agua pura potable. Recarga medicina, tío. Tiene un montón de mecánicas el juego, en plan de supervivencia, ¿eh? Vale, lo que quiero es encender la puta hoguera, tío. Quiero que se encienda, coño. Parece que solo sirve para cocinar. Champiñones asados. Bueno, mira, ahora ya se está encendiendo. ¡Yuhu! Y al final le terminó quitando el trabajo por la cara. Sí, si cocino prende, sí. Parece que tienes que cocinar sí o sí para que... Vamos a estarnos quietos para que no se consuma ni la comida ni el agua. Oye, está guay. No tiene mala pinta, de momento. Aunque obviamente molaría más jugarlo. Yo diría que es más como el Rust que como el Minecraft. Que molaría más jugarlo en PvP, obviamente, pero no, o sea, acabo de empezar y no tengo ni puta idea del juego. Si me lo he descargado antes de iniciar el streaming, digo, hostia, si tiene prueba de 8 horas, pues digo, en vez de comprarlo primero, voy a probarlo, a ver si realmente me gusta. Y luego ya, si eso. ¡Adiós! ¿Te vas a correr? Vale. Se va a correr, chavales. Yo luego tendré que hacer algo también. Hostia, espérate. Ah, pues me la he cargado. Bueno, da igual. Ya tenemos champiñones asados. Voy a beber un poco. A ver si. ¿Cómo? Mira, sí. Si le das clic de derecho, como esto da agua, ahí puedes elegir las cantidades. Te lo llevas y bebes. Se va aumentando un poquito, poquito a poco. A ver, y mira qué culito tengo, ¿eh? Mira qué culito. Se puede comer tal cual o se puede tostar en el horno para obtener granos de café. Bayas de café. Bueno, vale. Ok, a ver, ¿qué más hay que hacer? Cocina. Pero si he cocinado. No, no me lo ha marcado como bueno, tío, pero se puede saber. No me lo ha marcado como bueno, chicos. ¿Qué cojones? ¿Será hijo de puta? Pues nada, vamos a hacer otra más. Anda, hombre, manda narices. No, vale, esto no se puede hacer. No tengo nada. Bueno, voy a probar aquí a ver si. ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Cuidado que viene! A ver, vamos a ponernos el cuchillo. Toma por culo el cangrejo y que viene la serpiente ahora. Toma por culo, venga. Vamos a ver si encuentro alguna cosita más. Aunque bueno, yo creo que con la carne del cangrejo y la de la serpiente podré hacer algo. A ver. ¿Qué me han dado? Fruto de vaina de petróleo. Hostia, toxina. Toxina química. Se puede usar en la medicina para crear munición tóxica. Tío. Ah, mira, carne cruda. Vale. Mira, vamos a hacer la carne cruda.
La receta más similar, carne chamuscada. Venga, va. Explicar recetas, sí. No sé. Bueno, venga, vamos a hacer que lo cocine. A ver si me lo marca ahora como bueno. Te trolea hasta el juego y qué cabrón. No tiene mala pinta, ¿eh? No tiene mala pinta el juego. Igual seguro que pregunta si hay españoles jugando. O sea, bueno, españoles, gente latina. Y te dicen que sí. Ah, vale, es que lo tenía que coger de la hoguera para que me contara bien. Había que cogerlo desde la hoguera. Y bueno, supongo que lo puedo poner aquí. Si le doy al 5, lo come. Vale, está bien. Nada, vale, ok. No sé si destruir esto, tío. Literalmente. Lo tomo por culo. Fuera. Uy, voy a enchufar el móvil. Un momento. Pues mira, iba a jugar al Euro Truck, pero anoche antes de irme a la cama, tío, estuve mirando juegos nuevos y vi este que ya había salido de Early Access, que lo seguía de hace mucho tiempo, pero no me lo, o sea, nunca lo había comprado, siempre lo estaba siguiendo porque no me inspiraba mucha confianza lo que decía la gente, tío, porque decían que, bueno, que jugar PvP es una mierda, porque como puedes ver en qué forma está creada la base de la gente, sabes por qué lugar es más factible entrar, pues para quitarle, robarle cosas, ¿no? Entonces la gente estaba muy mosqueada con eso, de que había poca gente y no sé qué, pero tío, yo qué sé. A ver, yo por lo menos de lo que estoy viendo por ahora, parece que está guay. O sea, yo veo que está bien traducido. Que no solo tienes el hambre y la sed, sino que también te pasan más tipos de cosas a nivel de supervivencia, ¿no? Enfocado a la supervivencia. Hay eventos en el mapa. Lo típico de un juego de estos, ¿no? Es lootear, farmear, ponerte tocho, que te maten, perder lo que lleves y ese tipo de cosas. Que eso es así, tío, yo qué sé. Una neblina de guerra. Igual la hay. Bueno, de hecho, bueno, o no. Pero de todas maneras, yo por ejemplo ahora no veo ningún jugador. O sea que no. Es que no pasa nada, tío. Yo no veo ningún jugador. A ver, ahora mismo. Hostia, ahora que miro mi vida, estoy un poco jodido. Tengo que recuperar vida, chaval. Porque si me viene otro bicho, lo voy a pasar un poco mal, ¿eh? Oye, a este le puedo robar. A ver, no, hijo de puta. Tiene el huerto. Este, por ejemplo, tiene el huerto fuera porque, como estoy en un server PvE, pues no puedes hacer nada, no puedes robarle. Si estuviese en un PvP, seguro que vengo aquí y lo robo sin problema. Y todo esto también que lo tiene fuera, se lo puedes quitar. Pero no sé, hay un montón de cosas, tío. Generadores y gilipolleces. Pues esto es lo que digo. O sea, que ya ves desde fuera cómo tiene la base. Si estas son las cajas, tú jugando PvP, pues ¿dónde irías a poner una bomba para poder entrar, ¿no? Supuestamente, pues supongo que es con explosivo. Pues se la colocas aquí, explotas esto, entras y le looteas las cosas y a tomar por culo. Hombre, estaría guay. Lo tengo que buscar, lo tengo que buscar. A ver si sale. O de hecho puedo probar a entrar en un PvP y ver si realmente se ve o no. Igual tampoco es complicado poner los cofres en el centro. Ya, eso es lo que justamente le dije eso ayer a Tuki, Pedro. Digo, porque le expliqué el motivo de esto. O sea, vamos, que yo el juego, ya te digo, no. Lo tengo desde hace varios años en la lista de deseos de Steam. A veces salía en oferta, costaba antes mucho menos, o sea, sobre 7 con algo, incluso menos, pero nunca lo compraba pues porque me daba un poco de pereza
El, digo, es que no sé, está en early access, la gente se queja mucho y parece que no tiene mucho tirón, tío, y que no es mucho dinero, pero yo qué sé. Y pues mira, ayer ya vi que salió el 29 del early access. Digo, venga, vamos a darle una oportunidad. Pusieron este de demo, digo, venga, vamos a darle una oportunidad. Vamos, si no hubiesen puesto la demo, lo habría comprado y lo habría estado jugando por una hora y pico, lo que te deja Steam para probar un juego, ¿no? En plan, probar un juego y luego poder devolverlo, si no me mola. Para que tenga que pasar. Claro. Bueno, parece que la vida se va recuperando. Se va regenerando sola. Sí, se va regenerando sola. Bueno, vamos a ver qué más gilipolleces hay para hacer. Asegura una fuente de agua básica. Vale, esto ya lo he hecho antes. Me lo ha dado ya por. Como por completado por haber cogido la bulbo. Bulbo acuosa, joder, me cuesta hasta pronunciarlo, disculpad. Vea, va, sí, con el pico, hay que ir con el pico y picar. Hombre, mira, hay aquí uno que se está haciendo la base. Mira, tiene aquí la radio y la cama. Hola, hola. Prohibido, prohibido, no puedes dañar a otros jugadores. Prohibido, prohibido, prohibido. Prohibido, prohibido, prohibido. Aunque voy a hacer una breve pausa. Yo os voy a contar, os lo voy a decir. Bebo un poco de café y tengo que ir al baño echando polla. ¿Vale? Obviamente, yo creo que no hace falta decir nada más, ¿no? Pero voy a tener que ir ya mismo, ya mismo. Literalmente. Tengo que probar el PvP. Si veo que está guay, que la cosa, que mola, juego, tío. O sea, me lo compro. Lo malo es que al ser un nuevo jugador, tío, y no saber si hay comunidad hispana, es una. Hombre, alguien tiene que haber, tío. Alguien tiene que haber. Tengo que buscar a ver. Tengo que buscar por los foros de Steam y por el del propio juego a ver si encuentro algo. Tú imagínate, todo esto de farmeo, ¿no? Que lo de los minerales es lo más vital del juego. Esto estaría ahora, por ejemplo, dominado de jugadores matándose entre ellos, tío. He dicho que puedes ir con mechas. O sea, que puedes crear mechas. O sea, los robots estos de que te metes dentro. Pues fíjate, tío, tiene que estar guapo. Tiene que estar genial. Voy a ir un momento. Voy a ir un momento al baño. Voy a ir un momento al baño. Ahora vengo, No tardo.
Estoy aquí. Un segundo. Si el juego está barato, aquí también me lo compraré. Coño, se me ha hecho de noche. Vamos a ver. Aquí en España está unos 12 con algo. O sea, ahora porque está en oferta, ¿vale? Pero si no, creo que son 20 euros los que cuesta. Antes, ya os digo, cuando estaba en todo el proceso del Early Access, ha estado costando 8 euros, 7 con algo. Y cuando estaba en oferta, creo que incluso llegaba hasta 3. O sea, no recuerdo bien. Pero, joder, es que lo he estado siguiendo desde hace mucho tiempo, tío. Realmente, por... Ay, un momento, que estoy todo... Ay, a ver. Visitar montañas rocosas, ya tal, extraer piedra, ¿vale? Etsuna, ¿is that you trade in D4? A ver, voy a abrir el mapa. Vale, mira. ¡Hostia! Este es el mapa. Estas son las zonas. Aquí hay un puesto comercial. Otro jugador es el dueño de este... Vale, puedes crear puestos comerciales para otros jugadores. O sea, realmente tampoco es pequeño el mapa, siendo sincero. He andado un poquito, o sea, he estado andando un poco y solo he estado que por estas zonas. Yo creo que el mapa está es grandillo. O sea, no está mal, ¿eh? Habrá un límite de jugadores por servidor, también entiendo. De hecho, ya he jugado juegos así. Por ejemplo, estuve hace unos meses jugando al Scam. Todavía no he probado la versión 0.05. ¡Hostia! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene el lobo! ¡Que me come el lobo! Le acuchillo, vamos. ¡Hostia! ¡Cómo pega el lobo, tú! ¡Uf! ¡Hijo de puta, eh! Parece que de noche no es propicio estar andando por ahí, ¿eh? Vamos a tener que pausar por... Oye. Y si... Va, esto nada. Estaría guapo, tío, poder prender fuego, ¿no? Te come. No me ha comido. A tope, jefe de equipo, a tope. No sé si hay restricción por peso. Vamos a mirar. Parece que no. Parece que no hay restricción por peso. Vale. Hombre, me molaría que tuviese restricción por peso. Si os soy sincero. Sería algo guay que tuviera restricción por peso, sí. Pues es que si no, tío. Te puedes llevar aquí 40 millones de cosas encima tuya, tío, y no te pasa nada. Diplomacia. Ah, mira, estas son los, digamos, las facciones, las hermandades. Las que hay de momento. A ver, vale, necesito buscar otra piedra, otro recurso de piedra. A ver si encontramos alguno sin que encontremos un enemigo. Hostia, ahí hay otro lobo, tú. Uf. Vale, mira, aquí hay piedra. Que si me enfrento ahora contra ese lobo, me come, tío. A ese sí que me come ahora, Pedro. Ese me pilla ahora, chaval, y... Ah, no era piedra, hijo de puta. Era otro tipo de... ¿Eso qué es? ¿Un caracol? Hostia, el cangrejo. Bueno, creo que no me va a hacer nada. A ver.
¡Hostia, que viene el cangrejo, hijo de puta! ¡A pegarle, pégale, pégale, que te mata! ¡Corre, corre, corre! Bien, vale. ¡Uf! ¡Uf! Nada, supongo que revivirás y te y dejará suelta por ahí una bolsa típico con tu inventario y pues ir a por ella, si puedes. Supongo que es lo que pasará. Vale, creo que no sería conveniente movernos porque no tenemos mucha salud. Entonces, vamos a construir una hoguera. Estás en medio, estás en medio. ¿Aquí puedo? Sí. Vamos a poner carbón. Vamos a cocinar esto. Vamos a poner más cosas. ¿Oxiñones? Esto se ve debido al color tan intenso. Sabrosos. Al cocinarlos. Ahí se ha puesto una S. Pero son venenosos si se comen crudos. Ajá. Vale, si se comen crudos. O sea, vamos a hacer comidas. Huesos, piel de animal, pringue verde. Posiblemente lo haya segregado alguna criatura. Podredumbre. Algún alimento se ha echado a perder. Oh, vale, que esto. Claro, la frescura. Se pudren las cosas, tío. Claro. Amigo mío. Oye, me mola el típico cosa esta de que tienen efectos positivos y negativos y tal. Eso me gusta, tío. Pica receta, ¿no? No puedo hacer otra. Pues venga, vamos a darle que las cocine. No sé si puedo coger agua. No. Parece que necesitaré algún tipo de objeto en el que poder pillar agua, tío. Vamos a ver cómo va esto. Vale, tenemos suficiente combustible, yo creo que para que se cocinen las tres cosas. De hecho, me voy a ir comiendo. Bueno, voy a ir comiendo una baya que me da un poquito de agua. Esto apenas da, la verdad. Pero bueno, me las comeré. Es que no tengo ahora otro medio de coger agua. Hasta que no encuentre las vallas esas que eran las aguas no sé qué. No sé, me acuerdo cómo se llamaba, tío. Ups, claro, coño. Hostia. Tengo que ir dándole cada vez. No se cocina esto solo, tío. Pones los ingredientes, pero tienes que. ¡Ah, hombre! Tío, si pongo una carne, sácame la carne. Y si pongo el boleto, pues sácame los champiñones asados, tío. ¡Hijo puta! ¡Cabrón! Joder, tío. Vamos a poner ahí la rama. De puta, ¿no? No sé si es mucho o poco, 200 pesos. O sea, no sé. No sé cuánto puede ser 200 pesos, tío. Cenizas que deja. Ceniza. ¿Quieres ceniza? Y ahora carbón. Vale, ya me ha hecho eso. Y ahora aplicar para que me haga la carne. Creo que ha sido la carne la otra la que llevaba la carne asada. No sé si allí 200 pesos es mucho o poco, Pedro. O sea, en vuestro país son casi 10 dólares. Ah, pues entonces. Joder, pues entonces está incluso más barato, tío. Que aquí. O sea, está más barato. Son casi 10 dólares. Ya te digo, aquí. El precio de por sí son 20 euros. De hecho, mira, voy a mirarlo ahora mismo. Vale. Voy a quitar todo esto.
Ah, te digo. Destruye eso. Vamos a buscarlo. Criofal, página de la tienda. Criofal. Sí, su precio base serían 20 euros. Y como está en oferta, está en descuento, son 13 euros. O sea que fíjate. Sí, pero con 200 pesos me compro una pizza familiar. Pizza. Hombre, a ver, yo también con 20 euros me compro también una pizza familiar. ¿Qué quieres? Incluso hasta con los 13 me puedo comprar una mini pizza, yo qué sé. También, también, también. Nada, escucha, no te lo compres, Pedro. Descárgatelo y juega. Son 8 horas lo que te dan del demo. O sea, tienes 8 horas. 8 horas no jugables. O sea, quiero decir, si tú te lo descargas ahora y no lo juegas hasta por la noche, probablemente, o bueno, o por el día, no sé ahora el horario que tienes, ya no puedas jugar. O sea, son 8 horas naturales. Quiero decir. Vale, a ver si encontramos piedra. Hostia, estoy muy jodido, tío. Hostia, ahí hay un jabalí por ahí. Serpientes, lobos, hijos de puta. A ver si encuentro una piedra y no encuentro. Anda, mira, vallas de agua. Vamos a por ellas. Coño, hay un montón. Vamos a recolectarlas. Pues mira, es un juego survival, así en plan multijugador y de bajos requisitos. O sea, que no puedes jugar a otro tipo de juego que te gustarían, como el Rust o yo qué sé, o similares, pues no tienes una PC que pueda tirarlo. Tienes este. Ahí hay otro lobo, hay que ir con cuidado. Pues eso, si en algún momento quieres jugarlo. ¿Tienes tiempo para jugar ahora? Te lo descargas y lo empiezas a jugar. Y si ves que realmente te gusta y se ve que va, que hay y que, o que va a haber. Hola, Unai, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Y que va a haber una comunidad hispana en el juego, pues oye, pues igual te interesa. Hola, hola. Bienvenido, aquí estoy probando el juego de Criofal en la demo. Claro, cada vez que entra alguien es un Magikarl, hasta que puede cambiarse y ponerse otra cosa. De hecho, Pedro yo creo que ya tiene suficientes puntos como para poner. Ah, no, es verdad que Pedro es el Groudon. Hostia, la serpiente, tú, quieto para allá. Vale, ya hemos hecho lo de la piedra. Ahora te dice, fabrica una antorcha y usar una antorcha. ¿Para qué quiero fabricar una antorcha? Puto. Mira esto, ¿no? Mira, va. Bueno, pues ya está, fabricado la antorcha. Soy un groudo. Sí. Fabrica un saco de dormir. Puedes colocar un saco de dormir para tener el punto de reaparición. Vale, bueno, el respawn. Vale, lo típico. La próxima que tú pasas. Saco de dormir se encuentra en categorías otros en el menú de construcción. La mejor estrategia es poner el saco de dormir en tu casa o base para que puedas reaparecer en casa. Hombre, claro, se ha jodido, ¿no? ¿Qué esperabas? A ver. En otros. Saco de dormir. Necesita ramas y fibra. Vale, lo tenemos. Yo qué sé, ¿dónde lo puedo construir? Ese terreno está cogido por un jugador, así que lo puedo poner. No se puede construir demasiado cerca de una ladera. ¿Estás en medio? Vale, pues aquí mismo. Y puedo ser Naruto, pero me da palo cambiarlo. Sí, claro, pero si siempre vas a tener al Groudon, si solo tienes que. O sea, tú los que desbloques con los puntos, Pedro, van a ser siempre tuyos. O sea, siempre los vas a tener.
Te puedes cambiar entre los que tengas. Puedes comprar todos los que quieras. ¿Y cuánto has estado para llegar a Groudon? Eso, Pedro, que te puedes poner al que quieras. De hecho, llevo un tiempo que no lo he tocado mucho, la verdad. El Stream Avatar. Porque como he estado pendientes con otras cosas, no lo he configurado, yo qué sé, desde hace... configurarlo, de hacerle alguna mejora, poner alguno más barato, otro más caro, o quitar todos los que son de suscriptores y ponerlos todos para todo el mundo y todo ese tipo de cosas. ¿Cómo se hace eso de...? No, no, evolucionar, no. No se puede evolucionar, Unai. Con los puntos del Stream Avatars, sin más, con los que vas ganando, desbloqueas el personaje que quieras y ya está. No evoluciona. Hola Icarus, ¿qué tal? Bienvenido. O bienvenida. Bueno, supongo que eres bienvenido. Vale, ya tenemos la cama. Bueno, la cama, el saco de dormir. Vale. La mesa de trabajo es el principal puesto en el que se fabrica la mayoría de las recetas de Grofar. Construir una debería de ser prioridad básica a la hora de establecer una nueva base. Vale, tenemos que construir la mesa de trabajo. Vamos a ver dónde está la mesa de trabajo. En otros no. En comida, no me deja. ¿O dónde puede estar? ¿Dónde puede estar la mesa de trabajo? ¿En fabricación? No. En el menú de tecnologías, verás dónde se fabrica cada receta. Esa información se muestra bajo el nombre en el menú de tecnologías. Ah, amigo, vale, está aquí. Joder. Compras la evolución. Claro, compras el. Si quieres hacerlo así, pues te coges el Charmander, y luego el Charmeleon y cuando te canses, pues coges a Charizard, ¿no? Pero bueno. Me suena este game. Ese es de Green Hell o algo así. Cryophal se llama. Icarus. Es el Cryophal. Es que salió del Early Access el 29. Es la serpiente la que está ahí. Ah, no, es otro jugador. El ruido ese que sale, o sea, hace como un ruido y como unas ondas sonoras, es porque creo que es otro jugador que anda por ahí. Vale, sí. ¿Qué coño iba a hacer? Que se me ha olvidado. Construcción, ¿no? Volver. ¿Dónde está la mesa de trabajo que dice que tengo que hacer? Ah, mira, aquí está lo de los mechas. Mira qué guapo, tío. Vamos, pero cuando puedas hacer un mecha, chaval, en el tier 5, te lo flipan, ¿sabes? Pero qué guapo sería, ¿no? Me acabo de acordar que nunca me pasé el Terraria. Terraria. Yo es que lo tengo para móvil, o sea, de hace muchos años. Yo creo que sí que me lo pasé. Pero vamos, que llevo sin jugarlo la hostia de tiempo, tío. Ah, vale, ya entiendo. El árbol de tecnologías básicas está en industria y tienes que desbloquearlo, la investigación con los PA. Con lo que vas ganando, los puntos de habilidad, vas desbloqueando las investigaciones. Y ahora ya sí que lo podré construir. Mira, ¿ves? En industria. Vale, necesitas tablones de madera. Vale, vamos a hacer tablones de madera. ¿Cuántos tengo que hacer? No sé si me ha dicho 5, yo qué sé, tío. Bueno, voy a poner aquí tantos y que los haga. Yo lo tengo en PC, pues ha cambiado mucho. Yo recuerdo cuando solo era. Sí, yo. O sea, literalmente. Ese sí era el Minecraft en 2D. De hecho, cuando lo jugué tenía poquito. No tenía mucha cosa, sí. ¿Y cómo se consiguen los puntos de avatar eso? Pues se consiguen estando aquí en el streaming. Bueno, o sea, en plan. Mira, te digo. Espérate. Vamos a mirarlo porque no me acuerdo bien. Ahora te cuento. Lo voy a desconectar un segundo, ¿vale? Y te digo. ¿Cómo es para ganar puntos? A ver.
Déjame que lo mire. Es que no me acuerdo de memoria, es que hace mucho que no entro. ¿Cómo era para conseguir puntos? A ver, ¿dónde estaba eso? Hay minijuegos, en el propio Stream Avatar tiene minijuegos, puedes apostar y consigues monedas, puedo poner un jefe, ¿vale? Puedo poner un jefe que va a salir como un boss y vosotros estáis participando y si lo derrotáis ganáis puntos. Eso es todo para el Stream Avatar. Lo que es que ahora no sé dónde puedo mirar, no me acuerdo dónde estaba. Las monedas que ganas por estar viendo el stream. No sé dónde está, si te soy sincero. Ahora no lo veo, tío. Mira, minijuegos. Con el jefe de batalla se consiguen 200. Luego también si te los doy yo. Con el juego de baloncesto se consiguen 300, más 100 si eres el MVP. El Battle Royale se ganan 500. Contra un duelo se apuesta, creo. Ah, en un duelo se apuesta lo que te dé la gana. Y con el casino, con la máquina del casino también, las apuestas. De todas maneras, los comandos y eso creo que sale por ahí en una URL, lo spamea el bot. O abajo en el panel del Stream Avatar, creo que te dice el comando. Y ahora mismo lo del coste, o sea, los puntos que te da por estar viendo, no sé cuántos son. ¿Cuántos son? No tengo ni puta idea, tío, la verdad. Es que no sé dónde está ahora, tío. No sé dónde está ahora, ¿vale? Uy, lo voy a conectar. Mirando el stream o apostando, monedas, esto me... con monedas no, que lo he quitado, por eso no has podido apostar, Pedro, ahora. ¿Cómo era? Sí, era como... Pero, Pedro, que como lo tenía desactivado no podías apostar, que estaba quitado. Ya está, ya está. Tranquilo, tranquilo, Pedro. Ya quería apostar el cabrón ahí. Pedro es mucho de apostar todas las monedas que tiene al casino. Bueno, las monedas se llaman Ulio, ¿vale? Las monedas del Stream Avatar se llaman Ulio. Y luego las monedas propias del canal son las Bellota Coin. Y Pedro tiene solo 850 porque es... Sí, es un ludópata. O sea, ha perdido. Soy testigo de que ha perdido mucha pasta apostando en las tragaperras. A ver, eso, construir la mesa de trabajo. Voy a ver dónde estaba la. ¿Dónde había puesto el saco de dormir? Y lo pongo ahí al lado, sí, total. Aquí está, vale. Construcción, industria. Vale, ahora ya está. Sí, pues lo ponemos por aquí mismo. ¿Qué más da, no? Vale, construir. O sea, trabajo. Ah, vale, construir. Ah, coño, lo tienes que dejar pulsado y se va construyendo. Vale. Aprender armadura de tela. Equipar sombrero de tela y camisa de tela. Nada más primero poner a dar vueltas por ahí sin ninguna protección. Es recomendable tener, aunque sea una armadura básica. Investiga, crea y equípate. Lleva a cabo acciones básicas. Ordenar objetos del inventario. Correr durante 10 metros. Y comer, aceptar. Cualquier recompensa. Vale, a ver, vamos a ello. Se está haciendo de noche. Interactuar. Interactuar. Coño, espera, creo que lo tengo que desbloquear con... Sí, aquí. Sí. Sí, y ahora tengo que desbloquear, me ha dicho, que la armadura de tela, ¿vale? Ya supongo que... Ups. Necesito hilo. Y el hilo se hace... Vale. Ah. Vamos a hacer unos 10, más o menos.
Ey, pero un momento fui el que más tuvo. Sí, eso es verdad. También tenías mucho, tenías muchísimas, pero te las gastaste. O sea, un día que fue 1 o 2 días, te volviste loquísimo y estuviste todo el rato, venga, a apostar, apostar, apostar y a tomar por culo. Y seguramente yo también sea el que más tengo. Pero bueno. Mira, os voy a poner un minigame, ¿vale? Voy a poner un jefe de batalla. Un momento. Bueno, no hace falta que salga del juego. ¿Dónde estaba? Poderes cace. A ver, por aquí. SA. Mira, os voy a poner un boss fácil. No os preocupéis, sale todo en el chat cómo se juega. O sea, en el chat y en el propio stream. Para unirte tienes que poner eso. Tienes que poner exclamación abajo. Unirse, como ha hecho Pedro. Eliges la clase que quieres ser, si mago, sacerdote o guerrero, y va por turnos. Cuando llegue tu turno, serás el primero en la fila y te pondrá un cuadrito arriba con las habilidades que puedes usar. Bueno, se nos ha hecho de noche. Vale, sí, me ha dicho que hiciéramos el sombrero y la camisa. Vale. Es una camisa. Uy, aquí. ¡Hola, Tora! Mira, Tora. Hostia, va con una armadura de madera, tío. ¿Lo he creado ya? No, me acaba de hacer el. Me acaba de hacer solo la camisa. Ah, y ahora el gorro. Vale, que tarda, tarda, tarda. Ok. Ahora para equipar. Vale, sí, lo arrastras sin más. A ver. No, no va ni con doble clic ni nada. O sea, lo tienes que arrastrar. Bueno, pues ya está. Eso, por una parte. Lleva a cabo acciones. Vale, ordenar objetos del inventario. ¿Cómo pollas se ordena los objetos en el inventario? No sé cómo pollas se ordena el objeto del inventario. A ver si dice cómo es. Vale, y pulsar rueda del ratón o la tecla Z. Ah, ok, la Z. Ordenado, ya está. ¡Hostia! Ha tocado la Yaya. Cuidado con la Yaya, que la Yaya pega bien. La Yaya es una hija de puta. Por cierto, no os preocupéis por el avatar que tengáis, que aunque sea un Magikarp, va a hacer el mismo daño y vas a recibir el mismo daño que si tienes a Groudon como tiene Pedro, o sea que da igual, literalmente. Cuando te toque, Unai, cuando estés, ¿en qué posición estás? Creo que estás el último. Cuando estés el primero en la fila, te va a salir una ventana encima de tu personaje, de tu Magikarp, te va a salir una ventana. Y te va a poner usa no sé qué o rayo. Bueno, eres un guerrero, ahora no me acuerdo. Pero por ejemplo, va a poner exclamación abajo y la habilidad. O sea, exclamación abajo, rayo fuego. ¿No ves? Mira, si estás viendo ahora el stream, estoy mirando ahí porque es donde lo veo. Sale la habilidad que puedes seleccionar. Te va a salir tres. Usas la que creas conveniente. Y ya está. Nada, no te preocupes. Si es que al principio normal. O sea, si la primera vez que lo ves, pasa a todo el mundo, ¿eh? O sea, hasta que te empanas de cómo funciona, es un poco tosco, la verdad. O sea, pero bueno, que no pasa nada, para eso estamos. Vale, estoy muy jodido de agua. Voy a beber. No sé si meterme las 10. Sí, wow. Vamos, que si se las mete y más. Y si tienes otras 10, se las mete también. Bueno, hemos bebido. Vamos a comer un poco. Me voy a comer la carne antes que se me pudra también. Hostia, la carne nos quita sed. Eso no, y esto tampoco. No sé cómo cocinar los huevos de animal. Cómo se podrán cocinar. Pero bueno, ya hemos comido y bebido un poco.
Construye una base permanente. Es muy importante que sepas cómo proteger tu base. Si no lo haces bien, los supervivientes más avispados podrían saquearte con facilidad. Lo más importante es usar correctamente el terreno adjudicado para asegurarte de que la base está bien protegida. Para planificar mejor la construcción de tu base, antes que poner muros, puertas o cualquier otra estructura, lo primero será colocar la estructura de adjudicación del terreno. Uy, creo que se me ha subido un gas. Tras colocar la adjudicación de terreno en un buen lugar, podrás empezar a construir muros a su alrededor. Es fundamental que construyas dichos muros dentro de la zona protegida por el terreno adjudicado. Si no haces, cualquier otro superviviente podrá desmantelarlos en cuestión de... Ajá. Vale. La zona de terreno adjudicado también podrá expandirse para cubrir más espacio. Del mismo modo que podrás hacer tus muros más gruesos para asegurarte de que la seguridad es máxima. Por lo general basta con dos capas para convencer a la mayoría de atacantes que dejen tu base en paz, salvo que tengas algo que sea especialmente valioso. Es recomendable tener al menos dos puertas en la base, aunque tener más es aún mejor. Vale. Aprender a adjudicar terreno. Estás en el grupo tecnológico no sé qué. Vale, lo tengo que desbloquear ahora. Y reubica cualquier estructura. Interactúa con la estructura de terrenos para abrir el menú. Bueno, fabrica un cuchillo y mata a cualquier criatura. Los cuchillos son un gran arma al principio, sobre todo contra las bestias menos peligrosas. Siempre es buena idea tener uno mientras no se pueda crear algo más sustancial. Vale. Esto ya lo hemos hecho. Y hay objetos medicinales. Ta, ta, ta. Usa la hierba verde para recuperar salud. Ok. Vale, si tuviese el terreno me lo podría llevar. Vamos a destruirlo, tío. Me da igual. Ya lo hago de nuevo otra vez más tarde porque es que no me quiero quedar aquí. Estoy jugando en PvE porque he empezado aquí, pues por aprender un poco de qué va el juego, pero ya cuando más o menos sepa cómo funciona y que veo que hay comunidad hispana, probablemente no, me vaya al PvP, que sería lo gracioso. Es que la anciana... Bueno, todavía estáis unos cuantos. Igual la mitad de vida está jodido. Cogiendo cosas. Hijo de puta, qué base tienes ahí montada. Bueno, es que en PvE igual. Joder, pues sí que hay bases, coño. Hay gente, sí, sí. A ver el mapa. Vamos a movernos un poco e irnos a otra zona a ver qué encontramos por ahí. ¿Esto es un puesto comercial? Ah, no. Estáis muertos, estáis jodidos. No estáis muertos, estáis completamente jodidos. Voy a poner un poco de música, ¿vale? Que pensé que tendría el juego así un poco de musiquita y tal, pero como veo que no... Voy a ponerme yo un poco de música. Vale, esperad, que me tengo que loguear. Hostia, ahora que lo pienso. Esto es una putada, un momento. Ahora. De todas maneras, todavía quedaba mucho por él. Y no es de la cosa esa. Es el gestor de contraseña. Pero bueno, para que no lo vierais. Y encima voy y la había puesto más bien. Eh...
¿Dónde está? ¿Dónde está? Joder. Aquí. Copy password y copy username. Vale, ya está. Vamos a poner el now trending. Correr. Ups. Disculpad. Que justo cuando inicio, cuando lo abro de nuevo. Está muy alto, tío. Ahí está bien, ¿no? ¡Hostia! ¡Wow! ¡Que solo queda One Night! ¡Solo queda él! Vale. Guay. Lo voy a bajar yo un poco. Que si no, creo que acabo gritando. Vamos a matarnos a la serpiente. ¡Hostia, la gallina, tío! Hay que ir a por la gallina. ¡Hostia, me han envenenado, eh! Me han envenenado, tío. Me ha envenenado el hijo puta. Toxinas. Intensidad al 12%. Te has expuesto a toxinas peligrosas. Usa un medicamento antitoxina que impida que sigas perdiendo salud. Bueno. Como me he curado, no me va a quitar ya mucha. Es que la vieja está muy rota. La vieja, aunque... Y eso que era fácil, el boss. De todas maneras, erais poco. Estabais solo dos. Si hubierais estado 3, 4, sería lo ideal. Probablemente pudierais haberla ganado. Hostia, el lobo, tío. El lobo pega, ¿eh? Hostia, espérate, que tengo más sangrando. Está sangrando. Si no tratas tus heridas, seguirás perdiendo salud sin parar. Las heridas pequeñas dejarán de sangrar por sí solas, pero para las más graves necesitarás vendas o medicamentos. Joder. ¿Y qué tipo de sangrado llevo yo? Ah, vale, la intensidad, un 6%. Eso es poco. Eso es poco. Pero vamos, me voy a tomar unas hierbitas. Que no puedo recolectar. Joder. Venga, cógelo. Uf, el jabalí. Quita. No. No vaya a ser. Hostia, una carreterilla. Carreterilla. Uf, no. Esa no la voy a coger. Me dan por culo, tío. ¿Qué es esto? Un montón de basura, tío. No es plástico, he cogido plástico. ¿Y esto? ¿Un lingote de hierro? Vale. Oye, ¿esto está abierto? ¿La base de este tío la tiene abierta? Bueno, no puedo hacer nada porque en PvE no puedes hacer nada, pero bueno. Sí, lo de ranuras, es que se llama así, porque es... Es literalmente la... Como el string avatar. Yo lo tengo en español. Y como lo hace en sí, justamente la traducción del inglés. Pues queda un poco mal. Yo creo que tú no harías mucho caso a Pedro. Porque ya te digo que Pedro tenía muchas monedas y las ha perdido todas. O sea, que no... Que no es recomendable que te juegues todo lo que tengas. Si quieres jugarte algo que sea poco, porque si no, como lo pierdas todo, te jodes, ¿sabes? Ah, vale, mira, puedes correr. Hostia, no me había dado cuenta que puedes correr un poco más rápido. La barra de energía es esto, ¿vale?
El vigor, es el vigor. Puedes correr, puedes correr. Muy buena puerta ahí puesta, sí, señor. Vamos a coger eso. Me gustaría encontrar un sitio cercano al agua. El agua es jodida de coger, ¿eh? Solo se puede coger que a través de las vallas, sobre todo de estas. Me molaría encontrar algo cerca del lago, tío. De un lago o algún tipo de cosa. Mira, un recolector de agua cuando llueve. Si no arriesgas, no ganas. ¿Viste esos rectángulos negros? Ah, vale, le dices a él. Hostia, que viene. Que viene. Corre, que viene. Vale, no, no me sigue ya. Vale, ok. Hostia, ¿y qué le pasa a ese jabalí, tío? Está mutado. Mira. Tiene cosas ahí, tronco. Oye, ¿y si me acerco? Hostia, que viene. A ver si la ataca a ella. ¡No, viene a por mí! ¡Ay, si estás desconectado! ¡Uh! Si estás desconectado no te pega, tío. Ya los lobos me los bajo. ¿Has jugado a este juego? Unai. No, pero es que tengo muy poca salud para entrarle, tío. O sea, tengo ahora muy poca salud. De hecho, voy a comerme una hierbita. Y no me quiero arriesgar, tío, con tan poca salud, ¿sabes? Pero mira, qué guapo dejarle el jabalí al lado, ¿sabes? Para cuando se quite de laus, justo en cuanto se mueva, ¡pum! Ah, no, estoy hablando de IRL. Ah, IRL. ¿IRL? Hostia, me... Ahí va, la he liado tú. Bueno, no pasa nada. Pues sí que hay gente, sí. Y eso que el servidor se ha reiniciado hace nada. Ahí hay otro. ¡Ah! Sí, claro. Joder. Que digo, no sé si te estaba refiriendo a algún tipo de otro juego, tío. Que se llame así con esas siglas. Con una onda vital, ¿no? Pues mira, por esta zona igual no sería... Bueno, lo que pasa es que no me puedo expandir. Y hay muchas bases ya aquí, me cago en Dios. Va, esto no pasa nada. En PvE no va a pasar nada, ¿no? Lo suyo sería... Voy a poner el cuchillo por si acaso. Vale, la tortuga no... La tortuga no es agresiva. Le entra la tortuga, venga, va. Vale, encima ni te ataca, tío. Nos ha dado grasa animal y carne cruda. Vamos a darle también al... Espérate, que viene el cangrejo. Vamos a pegarle primero. El cangrejo sí es agresivo. De hecho, me acaba de hacer una lesión. A ver. Dolor intenso. Va, ya está. Pues igual me la hago por aquí. Vamos a tener que luchar contra ese lobo, ¿eh? Vamos a tener que luchar contra el lobito. Ya va. Ahí ya está. Bueno, con la armadura me quita. Con la armadura de tela me quita menos vida. Bueno, es un juego... Ayer me bajé a 7 leones porque me aburrí. Mira, vamos a hacerlo por aquí, a ver. De hecho, espérate, que ya tengo esto. Vale, ahora ya sí o sí es lo de hacerlo de la base. Vale, bueno, vamos a hacerlo aquí. Esto es en tecnologías. A ver dónde pollas es.
adjudicar terreno, investigarlo, edificio básico. Bueno, ya voy a ir desbloqueando todo este tipo de cosas. Bueno, eso no, de momento. Cocina, ensalada de frutas, el horno de piedra. Uy, claro, coño. Joder. El horno, mesa de cocina y el horno de piedra. Ya va. Así, un poco. A ver, en ataque. Hostia, sí, pero para la ballesta esto va... Tablones de madera, lingote de hierro y cuerda. Ramas, fibra y piedra. Oye, ¿se puede conseguir pronto la ballesta? ¿Qué pollas? ¿Y la pólvora? Se hace con... con una mesa de armas. Ah, mira, y los limones te da... Ah, vale, que estáis hablando de lo de las... de las ranuras. Esto, laboratorio químico. No se puede hacer. Vale, necesito subir el rango de construcción 1, parece. Adjudicar terreno del rango 2. Vale, primero tengo que subir el rango 1 antes de hacer, vamos, o sea, el tier 1 antes de ponerme con el tier 2. Vale, vale, vale. ¿Y en ataque? Coste de investigación. Vale, no tengo pasta, parece. Ya no tengo más. Ah, no, coño, que estoy en el... Joder, que estoy en el rango 2, coño. Soy gilipollas. Cristales rotos para papel y lámpara de aceite. Interesante. Pegamento, armadura trenzada, armadura de madera, armadura de hueso, casco con linterna casero. Ya, vamos a darle al pegamento y a la armadura de madera. Mesa de armaduras. A ver dónde se hace la mesa de armaduras. Construcción. No, aquí no es. Pues lo aprendo aquí ya sin más. No. Bloqueado, 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 bloqueado. No sé, nada, de momento nada. Aprende, vale, ya lo hemos aprendido. Vamos ahora a crearlo. El horno, mesa de trabajo, mesa de cocina. Esto estará en otros. Vale, necesito tablones de madera. Vale, vamos a hacer tablones de madera. Estáis a tope con las ranuras, ¿eh? Todavía me quedan 6 horas de juego de la demo. Luego también tienes implantes. Implantes tecnológicos. Te puedes poner implantes, tío. Esto se va desbloqueando y te va dando nivel. Vamos a recoger eso. Vamos a recoger por aquí cosas. Vale, supongo que tengo que poner la mesa de trabajo primero. Construir. Hostia, no, no, que necesito más. Qué pollas. Necesito 100. Necesito 100. Tengo 30. Vale. Hostia, pues me he quedado... ya sin madera. Hay que seguir talando ahí a tope. De momento me está agradando el juego, ¿eh? No... La verdad. Vale. Podemos poner... Hijo de puta, hay estructura cerca. O sea, lo puedo hacer... hasta aquí. Al lado de este. Pues al lado de este se lo pongo. Que le den por culo, ¿no?
Aquí lo hago. Vale. Configurar. A ver, las estructuras abandonadas empezarán a deteriorarse con el tiempo y acabarán desapareciendo para evitar que el mapa se sature de cosas inservibles. Este edificio de terreno adjudicado empezará a deteriorarse en 16 horas. Después de eso, en 24 empezará el contador de destrucción. Solo en jugador contra jugador. Vale, vale. Visites esta base al menos una vez en 16 horas. O sea, cada 16 horas. Cada 16 horas tienes que entrar para que no se te vaya el terreno a tomar por culo. Wow. Joder, podía andar hasta 24 horas, tío. 16 horas yo creo que es demasiado poco. O sea, tío, 16 horas es muy poco. Ah, vale, vale. Que un jugador en demo, o sea, en mi caso, se deteriora más rápido. Se reduce el tiempo para que se inicie desde así. Ah, vale, como bueno, la. Entonces será más, sí. Será 24 horas realmente, vale, vale, vale. Bueno, no pasa nada. Podríamos mejorarlo, pero no podemos, vale. Los demás supervivientes no podrán construir o desmantelar nada en la zona circundante de terrenos. También te asegura que las estructuras no se deteriorarán con el tiempo. Vale. Vale, vale, vale. Reubicar cualquier estructura. Es una gilipollez. No paro de perder. ¿Qué pasa? Me lo estás trucando, ¿no? Yo no estoy tocando nada, Pedro. Yo estoy jugando a Criofal, tío. Yo no estoy haciendo nada. Lo estás haciendo todo tú, tronco. Ok, voy a hacer la mesa de trabajo. Joder. En otros, no, en otros no. Era en industria, mesa de trabajo. Poner plano no me deja. Necesito tablones de madera. Pues nada, vamos a farmear. No está mal, Está entretenido el juego. Uy, ahora que lo pienso, se me ha olvidado poner una cosa. Un momento, Se me ha olvidado poner el bot este guapo. Tillo. Ay. De momento me está haciendo gracia el juego. Luego en un ratito, pues ahora para probar a ver cómo funciona. Por una me meteré en un servidor PvP y probamos a ver cómo está ahí, ¿vale? Esto. Joder, no me sale el bot, tío. La ventana del bot. Que no lo veo en toda la puta pantalla. Aquí, joder, ¿de dónde ha ido a parar? Sí. No os asustéis si suenan ahora cosas, Suenan alertas. No asustarse. ¡Coño! ¡Hostia, espera! ¡Hostia! Vale, pues no lo puedo poner ahora. Se ha ido, tío. ¡Hola! Hijo de puta, se ha ido el token de sesión. Bueno, pues nada, pues no lo puedo. Ya lo pondré luego. Mira, va, ya lo pongo luego. Joder. Para el próximo stream lo pongo. Esta tarde. Hijo de puta, tío. Oh.
Ya te has quedado sin nada. Bien, bien, bien jugado, Pedro. Bien jugado, tío. ¿Caucho natural? Vale, yo creo que ya tenemos suficiente. Vamos a hacer... Tiene que ser unas 25. Podredumbre. Ah, voy a tirar esa mierda. Ahí ya está. Construcción, construcción. Joder, siempre me confundo. La mesa de trabajo, poner plano. Muy lejos. ¿Cómo que muy lejos? Vale, de momento solo puedo hacer... ¡Ah, mierda! Voy a pillar... Ese trocito ahí, qué putada. Bueno, no pasa nada. Vamos a ponerlo como por... No se puede construir demasiado cerca de un risco de ladera. Bueno, ya. Vamos a ponerlo aquí de momento, venga. Sí, total. Vale, voy a joder a la serpiente esa que hay ahí. Puta, ya me envenenó, cabrona. Voy a hacer también el horno. Hostia, ¿puedo hacer ya el horno? ¿Se puede usar para fundir los minerales y obtener lingotes de metal? A ver, y en comida puedo hacer mesa de comida o un horno de piedra. Permite la preparación de platos y alimentos sencillos. No requiere ser hervidos o fritos. O sea, puedo hacer tanto el horno como la mesa, ¿no? Ya va. Vamos a hacer unos 50. Qué suerte para la desgracia. Hace literalmente 5 minutos tenía. Es que, claro, te lo juegas todo, tío. Pues es normal. ¿Qué quieres? Vamos a poner por aquí la cocina. No hay espacio libre. A ver, hay que quitar. Hay que quitar cosas de por medio. Ya, estoy jodido de comida y bebida, ¿eh? Tengo que comer y beber. A ver. Un segundo. Vamos a beber a tope. Vale, se me ha llenado ya entero. Ahora cocino, un momento. Está graciosete, sí. Está graciosete el juego. No tiene opción de solo player, de jugar tú únicamente, al no ser que te hagas tú un propio servidor en local, ¿vale? Que hay por ahí una mini guía de cómo hacértelo si quieres jugar tú solo, pero bueno, eso no tiene gracia, para eso métete aquí en el PvE y ya está, que tampoco... ¿Esto qué es, tío? No sé si eso se puede... Vale, con el pico. Arena. Vas a ir recogiendo cosas. Vale, a ver. La mesa de cocina. Vamos a ponerla como por aquí. Sí, ¿no? Ya va. Ahí la mesa. Vamos a construirla. ¿Qué más? El horno de piedra. Aquí al lado también. Me quedaré jugando al Resident Evil 4. Vale, me dice que reubique algo. Vale, venga, vamos a reubicar esto. Vale, lo puedes mover y ponerlo donde sea.
¿Se puede colocar de alguna forma, tío? Para... No. Estaría guapo, tío, ponerlo de alguna otra forma, la verdad. Ya, vamos a ponerlo aquí mismo. Para hacer un poco el ganso. Vamos a obtener esto. Aprende la tecnología edificio básico. Aprende edificio básico, construir pared de madera y puerta de madera, vale. Son misiones que te van diciendo de que vayas haciendo. Como en plan rollo tutorial. Está bueno, está bien. A ver. Caja de herramientas de hierro, ahora puedo hacer con lingotes de hierro. ¿Qué más cosas? Industria, el horno. Vamos a poner el horno, yo qué sé, por aquí mismo. Hay que ir quitando las cosas de por aquí porque entorpecen en la construcción. No estoy leyendo para nada el chat del juego, yo no sé qué va diciendo la gente. De todas maneras son todos guiris, o bueno, guiris, para que me entendáis. Están todos hablando en inglés, que también puede ser españoles, obviamente. De hecho, antes he hablado yo, pero bueno, no estoy haciendo mucho caso. Ahora que veo esto, a ver, vamos a... Comida improvisada. Este plato se prepara con un puñado de ingredientes sencillos y con sal como principal conservante. Aguanta mucho tiempo sin estropearse, anda. Con carne, con champiñones y con sal. Bueno, a ver qué puedo hacer aquí. Primero, combustible, revisar recetas. Anda, puedo hacer los huevos cocidos, tío. Mira. Vamos a hacer los huevos. ¿Cómo que no? ¿Los huevos cocidos estos? Entonces, ¿cómo pollas abro yo esos huevos, tío? A ver, ¿cómo coño hago yo los putos huevos, tío? En algún sitio los tendré que preparar, ¿no? Semillas de zanahoria. Entonces, ¿cómo pollas los cocino, tío? Los huevos. Banda huevos. No sé cómo cocinarlos. No tiene nada que ver con que estoy en cero. Deja de hablar de pollas. Deja de hablar de pollas porque el que hambre tiene en pan piensa. No, hombre, tío. Ya que tengo ahí los huevos, a ver si los puedo cocinar de alguna manera. Pero vamos, que estoy en la mesa de cocina y aquí no hay nada para ni para trocearlos, ni hostias, ni nada, tío. Literalmente esto no te vale como ingrediente. ¿Y eso qué tiene lo de huevos cocidos? ¡Ah, vale, hostia! Vale, coño, soy gilipollas. Sí que se pueden hacer aquí. Pero necesito una botella de agua pura. Necesito una botella de agua para hacer los huevos, tío. Manda huevos. Pues nada, voy a hacer una hoguera, tronco, porque si no me voy a morir de hambre, yo qué sé. Porque entiendo que esto aquí, nada, ¿no? Solo... O hervir agua. Tengo que hacer la hoguera. Hay que hacer la hoguera de momento. Ni con mesa de comida ni con un horno puedo comer, tío. Anda, joder. Vale, vamos a hacer la carne. De momento. Se vaya cocinando. Vamos a ir talando eso. Igual se puede craftear, pero de momento no la tengo desbloqueado, yo qué sé. Hacerlo. Parece que sí lo puedes hacer fritos, los huevos. De hecho, lo dice por ahí.
Y a talar, y a talar. Vale, ya se ha acabado. Mira, ahí hay una gallina, ahí arriba. ¿Se podrán criar animales, tío? Eso hay que investigar. Joder, que lo quiero. Bueno, parece que de aquí no se puede. Unas ramitas. Te dice que, a ver, haz clic sobre este objeto mientras mantienes pulsada la tecla Alt. Ah, vale. Ok. Así los come directamente. Podredumbre, algo se me ha podrido por ahí. Nada, lo tiramos. Uy, que le he pegado. ¿Qué más, qué más, qué más? Los champi. Y que sepa, no puedo cocinar nada más de momento. Bueno, las bayas moradas. No sé si habrá alguna receta con las bayas. Vamos a ver. No, no hay nada con las bayas. O sea que las voy a quitar de ahí. Tenemos que comer, tenemos que comer. Todavía no lo ha hecho, joder. Eso sí, seguro que los puedes hacer fritos. Si es que encima en la descripción de los huevos te los pones. Puedes hacerlos cocidos o fritos. O algo así ponía. Y mira, vamos a ir a recolectar también lo de las bayas de agua. Voy a tener como vecino a Takao. Hola, Takao. Vamos a ser vecinos. Ya tengo ahí dos pinchitos. Bueno, esto lo dejo ahí de momento. Ah, ya no lo puedo volver a poner. Bueno, va, da igual. Lo recolecto y ya está. No pasa nada, bro. No pasa nada. Joder, sí que estaba hambriento, ¿eh? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Necesito piedras para hacer esto, el horno este. Vamos a coger nuestro pinchito moruno. ¿Dónde está? Aquí. Joder, que me confundo de botón aquí. Vale, ya está. ¿Qué más podemos hacer? El almacén. Vamos a hacer unas cajas de madera ya por aquí. Aquí mismo. Hago aquí una, voy a hacer otra. Vamos a construir solo una. Bueno, me voy a hacer algo para desayunar. Vuelvo en un rato. Vale, tío, vete a desayunar. Yo la verdad es que tengo hambre. Hostia, ¿qué son? Son las 2:52. En un rato yo también me iré a comer. Luego regresaré esta tarde, ¿vale? O sea, no sé sobre qué hora. Pero vamos, que luego voy a estar otra vez por aquí. Así que nada, si os está gustando la transmisión y tal, pues si no me seguís, pues seguidme. Y seguimos jugando un ratito Criofall. Vale, nos quedan 6 horas de juego de la demo. Yo creo que es suficiente como para estar, para probarlo bien. Vale, Pedro, tío, que te aproveche, tronco. La desayunación. La desayunación. Se nos vas a hacer de noche dentro de poco. No está mal, no está mal el juego, la verdad. ¡No! ¡Desmantelar! ¡No! ¿Qué hace? ¡Loco! ¡Guarda el hacha! Lo que quiero es construirla. ¿Por qué no me abre ahora en construcción? O
Si no quiero dañarla, quiero construirla. ¿Por qué no...? ¿Hola? Ah, coño. Vale, joder. Ok, ok, ok. Vamos a hacer como unos... Yo qué sé. 150, venga. Que solo me deja la opción de desmantelarlo, tío. Es súper raro, ¿eh? A ver. Ah, coño, vale. Que tengo que ponerme en mano la caja de herramientas. Hostia. Oh. Mierda, tío. Vale, ya está. Vamos a hacer este. Vale, perfecto. Vamos a abrir. Y vamos a dejar el pringue verde, tocina. ¿Qué más? Las hierbas. Vamos, aquí voy a dejar las plantas y tal. Cosas de ese estilo. Y aquí dejaré los minerales. Minerales, minerales, minerales. Piedra, arena. El caucho también lo dejaremos por ahí. Yo qué sé, si la grasa animal. Bueno, me la quedo. Vale, vamos a por... por ahí va uno. ¡Pasa! Vamos a procurar ir a recoger piedra. Que haga el horno. Pero primero voy a construir eso. Lo de pared y la puerta. A ver. Construcción. Tengo que construir pared de madera. Una pared por aquí. Y la puerta, pues la pondré más o menos por esta zona. Vale, ya está. Vamos a obtener esto. Ahora que te dice, recolecta hierbas y prepara medicinas. Aprender remedio de hierbas. Está en el grupo tecnológico de cocina. Hierba verde con osiñones y fruto de tal. Vale. Y en mesa de cocina o laboratorio médico. Vale, pues vamos a tecnologías. Y en cocina, ha dicho, ¿no? Remedio de hierbas. Medicina antimutaciones. Le voy a dar también. Carne asada y huevos fritos. Mira, están aquí los huevos fritos. Ya vamos a desbloquearlo. A ver, todo esto. A darle todo. ¡Hala! Ya está. Mira, Pedro. Bueno, ya no está Pedro, ¿no? Pero. Y ahora ya sí puedo hacer los huevos fritos, tío. A ver, ¿qué podemos hacer? Necesitas plátanos, piña y durio. Para hacer la ensalada de frutas. Esto, los osiñones. De hecho, creo que tenía osiñones por ahí. Se me habrán podrido. Con hierba verde me hace el remedio de hierbas. Pepinillos. Tal. Y ensalada de verduras. Ensalada de verduras también. Y para la sal. Ups. Revisar recetas. Botella de agua salada. Joder, ¿cómo pollas hago? Bueno, tendré que desbloquear, supongo. El hacer un recipiente, una botella. Vamos a ir a por el lobo. Me dé carne. Ojalá me dé carne. Hostia, y el cangrejo, pues mira. Hostia, que viene los dos a la vez. Que hijo de puta.
No, no me ha dado carne, cabrón. El cangrejo sí me va a dar, creo que sí, que este sí da. Bien, sí, bueno. Para lo que me ha dado, cabrón. Tanto el personaje como yo estamos con hambre. Aplicar receta. No tengo setas, no. Vamos a esperar a que lo haga. Vale, carbón. Joder, ¿lo hace hoy o mañana, tío? Sí que tarda, ¿eh? Ahora, ya está. Vamos a comernos un pinchito de carne con albera, vale. Y vamos a beber agua también. No está mal el juego, ¿eh? No, la verdad. Remedio de hierbas. Venga, vamos ahí a farmear cosillas. Antes de moverme más, voy a hacer la cama. Saco de dormir, vamos. Por si me matan. Coño, que no me lo he comido, tío. Ahora sí. Crafteo, ¿no? No, estaba en construcción. En otros, creo que era así. Saco de dormir. A ver. Ahí no me deja hacerlo. Pues lo hacemos aquí. Vale, ya está. Perfecto. Vamos a ir a por recursos. ¿O puedo hacer ya el remedio de hierbas? No lo sé. Vamos a seguir farmeando. Tenemos por aquí más vallas de agua. Estoy jodido de salud. De comida y de agua, o sea, no estoy tan mal. Pero de salud sí que estoy un poco jodido. Joder, la serpiente. Ya me envenenó encima la hija de puta. Y tu cuchillo se ha ido a la mierda. Nada, voy a coger lo que encuentre por aquí de camino y vamos a irnos otra vez a la base. Que me haga el remedio de... Hostia, sí, lo que me hacía falta ahora. El remedio de medicina, tío, para recuperar salud, si no, no joden, ¿eh? Cogemos esto. Esto vamos a coger también la setita. Vámonos ya, que hay otra. Se está hambriento, ¿eh? Personaje ese. Jugador ese, vamos. Van saliendo demasiado, o sea, no tarda mucho en volver a reaparecer los árboles y demás, la verdad. Interactuar. A ver, el remedio de hierba, ¿dónde polla serás, tío? No ha dicho que era en cocina. Aquí, no. Esto, coño. Hostia, me falta otra hierba. Hierba verde, tío. A ver si la recolecto por ahí. Y eso que he ido cogiendo este tipo de cosas. Te asusto, me ha dado la gallina. Estoy muy jodido de salud, no me puedo ir por ahí. Si no me curo, tío. A ver si me sale la mira de la hierba. Supervivencia al nivel 2. O sea, ya tengo la supervivencia en el tier 2. Oye, vale. Nada, ramas y fibra. Ramas y fibra. Yo quiero la hierba esa, tío.
Joder, macho, que no me sale, ¿eh? ¿Es esta? Ah, vale, hostia. Vale, vale, yo cogiendo... Vale. Pensé que era todos los hierbajos. Sí, Z, no sé qué. Quiero ser famoso. Claro que sí, amigo. Quiero ser súper famoso, bro. Quiero ser súper famoso, tío. Luego hablo contigo y te compro todo lo que tú quieras. Socio, no te preocupes. Bro. Claro que sí. ¡Mierda! ¡No, no, 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 no! ¡No! Hija de puta, la tenemos aquí en la base. Bueno. Ahora la matamos. Está fabricando el remedio. 60%, 70, 80... Vale, ya está. Y a ver, ¿dónde está? Aquí. Remedio casero de hierbas. Recupera salud con el tiempo y elimina las náuseas. Es posible que no tenga ningún efecto secundario. Es posible. ¡Qué susto me ha dado! ¡Vaya! ¿Y este? ¡Qué guapo, tío! Va con un patín volador ahí, todo futurista. Futurista. Vamos a usarlo. ¡Ah, hombre! Sí que recupera ahí a tope. Vamos a ir bebiendo. Y no sé si comer algo. Bayas sabrosas, bayas naranjas. Con las bayas no puedo hacer nada, pero bueno. Estas no se pueden comer. Voy a ver si puedo hacer ya los huevos. Revisar recetas. Con grasa animal. Vale, grasa animal sí que tenemos. Creo que la puse aquí. ¿No? No, este es el caucho. Aquí. Ah, no, la llevo encima. Vale, vale. Pues voy a hacer los huevos fritos. Se lo va a perder Pedro, tío. Me da hasta pena y todo. Vamos a hacer unos huevos fritos para desayunar. ¡Mmm! ¡Rico, rico! Vale, ya está. Bueno, pues déjalo ahí. Huevos fritos con el sol hacia arriba, anda que te estropean 4 horas y te da 15 de nutrición. Hostia, así que recupera. Hola, Unai, ¿ya has vuelto? Pues mira, justo, tío, me acabo de hacer unos huevos fritos. Ahora sí me he hecho unos huevos fritos. Piñones, vale, los dejamos ahí. Me acabo de hacer unos huevos fritos, tío, que me he comido. Vamos a dejar el plástico, las cenizas también, pues no sé para qué valen. Y... ok, esto ya está. Ahora me dice, aprende a construir el horno y fabricar lingotes. Vale, hay que ir a por piedra. Vale, ya está. Justo lo tengo. Revisar recetas. Tenemos que hacer lingotes. Lingotes de cobre, ha dicho, ¿no? Sí, lingotes de cobre. Se puede hacer con varios. ¿Cómo? Ranuras. Ranuras. Que no sé qué iba a decir. Con ranuras. No tengo nada más. No. Estoy. Dejo aquí esto. Esto. ¿Qué más? Esto aquí. Vale. Vamos a dejar el carbón vegetal. Vegetal. Y... ¡hala! Haz ahí lingotes de cobre a mansalva. A ver. Aprende habilidades. Desbloquea cualquier habilidad, ¿no? Pone si desbloquea cualquier habilidad, ¿vale? Tecnologías. Creo que vamos a hacer la ballesta. Las flechas. De piedra de momento. Me gustaría saber cómo puedo. Cómo puedo hacer. ¿Puede cerrar la puerta? Creo que se está metiendo el ruido de. Ah, no, vale.
Me he vuelto a estampar. ¿Cómo pollas hago la botella de agua, tío? Vamos a hacer esto. Semillas de pepino. Tengo semillas de zanahoria por ahí. Herramientas de cazador. Vamos a hacer eso también. La regadera de madera. Caja de mantillo. Rango 2 todavía no, ¿no? No, está todo bloqueado. Creo que hasta que no llene toda la barra esta, no pasa al nivel 2. Al tier 2. Aunque cocina ya lo tengo completo. O sea, cocina sí que podría hacerlo, tío. ¿Cómo polla se hace? ¿Con cristalera? Quizás. Eso no sé, tío. Sí, era con cristales, se hace. Vale, vale, vale. Y industria. Botella vacía. Vale. Se necesita cristal puro. Arena y ceniza. Vale, encima tengo arena y ceniza para hacer. Vale, necesito meter más combustible. Vamos a meter la mitad de las ramas y que siga. Igual voy a hacer otro horno, ¿eh? Para hacer más cosas. Estoy viendo que. Que si no voy a tardar mucho, tío. Y uno que vaya haciendo cobre. Y en otro. Vale, necesitas. Necesito piedras. Más piedras. Vamos a ir a farmear. Ya no tienes para apostar, tío. Nada, esto no. Hay que ir a por comida también. Oye, me está gustando, ¿eh? Me está gustando. Ahora, aunque es muy tranquilo jugando en PvE. Esta tarde lo pongo en PvP. Pero me está gustando, es entretenido el juego, ¿eh? De momento. O sea, no, lo típico de este tipo de juego. Uy, ha venido mi perro a consolarme. ¿Qué perro tienes, tío? O sea, ¿qué raza? Yo en mi familia un Border Collie y luego un chucho para ahí, un chucho de calle, una chucha, vamos. Hostia, no tengo cuchillo ahora que lo pienso, vamos a craftearnos uno. La cuerda, ok, vamos a hacer... Voy a ponérmelo aquí esto. A ver, sí. Era un perrito abandonado, vale, vale. Entonces como uno de los míos. También era un perrito abandonado. Una perrita. Bueno, no era abandonado, de calle. No estaba abandonado porque eran callejeros y ya está. Sin más. Así que no traigo para el restaurante chino. ¿Qué tal sabe? No sé si atreverme con el jabalí, ¿eh? Mira, va, vamos a probar, a ver si me lo quito. Tía, pega, ¿eh? Uf. Me ha dejado sangrando, tú. A un 10%, hijo de puta. Engordando, ¿no? Para cocinarlo luego. Uy, coño, que esto es así. Voy a coger estas vallas. Y vamos a ir a por la gallina. Mira cómo corre. Hostia, el lobo, sí, los cojones. ¡Retirada! ¡Retirada!
Qué raro, tío, que haya una gallina y un lobo y no ataque a la gallina, hombre. Para darle un poco más de tal. ¿Qué es eso? ¿Qué es ese animal, tío? Eso de ahí. No tengo ni idea. ¡Por la gallina! ¡Por la gallina! Bien, ya tengo huevos. Ah, no. Hijo de puta, solo me ha dado carne y no me ha dado huevos. Cabrón. A ver, vamos a irnos hacia la base. Estamos muy tocados. A ver si encuentro hierbas medicinales, tío. Hostia, ya ves que se me ha dejado el jabalí fino, tío. Pero fino, fino. Hijo de puta, chaval. Y lo malo es que ahora no encuentro las hierbas que te dan salud para hacer la medicina, tío. Para recuperar. Y la verdad es que la regeneración la tiene un poco baja. La regeneración sin más. Ya estamos aquí. No sé si comiendo un poco más, igual a lo mejor me dan más de la cuenta. Vamos a poner... ¿Qué necesito? Grasa animal. También conocido como fuentes de luz que consume. ¿Cómo? ¿What? Se puede usar para rellenar diferentes fuentes de luz que consumen este tipo de combustible. Curiosísimo, tío. A ver, grasa animal. Sí, hombre, eso sí que lo puedo hacer. Y aquí en la mesa de cocina, ¿qué puedo hacer? A ver. No. Es en el horno de piedra. ¡Ahí va! Que le he pegado sin querer. Sí, tengo para hacer esto. Vamos a meter un poco de ramas porque el carbón que tengo es demasiado poco. Y carne asada, unas carnecitas asadas. Vamos a dejar que lo haga tranquilamente y vamos a seguir construyendo lo que pueda del horno. A ver cómo va esto. Hostia, ya me ha hecho 15. Bien. Necesito más piedras, tío, para hacer ese. Vale, esto ya lo puedo desbloquear. Desbloquear cualquier habilidad. Y construye una granja y herramientas mejores. Vale. Poco a poco. Poco a poco. Carne asada. Más cenizas. Voy a hacerme ahora la botella de... vamos, el recipiente, la botella, sin más. Vamos a esperar que haga eso. Ya, pues sí que recupera, tío. Vamos a beber también un poco. A ver, necesito, me ha dicho, arena y la ceniza. Llevarla ahí. Para hacer cristales. No sé cuántos necesito, la verdad. Cristal puro, arena y cenizas. Que me haga ahí todos los que pueda. Vamos a quitar eso de ahí ya. Yo creo que la hoguera la voy a destruir ya, ¿eh? Joder. Pues nada, toma por culo. No la he destruido. Joder, la virgen. Que me salgo. Pinte cristales.
Yo creo que ya es suficiente, perfecto. Vale, a ver, para la botella. Para la botella, botella de agua pura. ¿Cómo hago yo la botella? La botella vacía. ¿Cómo se hace la botella vacía? A ver, en tecnologías. En industria cristalera. Vale, en la mesa de trabajo. Estás aquí, en la mesa de trabajo. Bien. Bueno, incluso ya me la puedo hacer con agua, pero vamos a hacerlo vacía. Y voy a hacer dos. De momento. La lámpara de aceite, nada. ¿Qué más vamos a hacer? Voy a hacer otro par de cajas. Para ir guardando aquí las cosas que vaya crafteando, los objetos. Por tener de reserva. Entonces, como he hecho dos cajas. Joder, no puedo coger. Ahí. Dejo ahí una guardada y otra me la llevo yo. Bueno, ya ahora ya sí puedo pillar agua con esto. La dejamos aquí. Tendría que hacer un par de cajas más, quizás. Bueno, vamos a guardar esto aquí. ¿Qué más puedo guardar? Los oxiñones, las bayas de café y las vainas de petróleo. Eso es raro. Eso parece como que se usa para construcción, tío. Vamos esto aquí o hago más cobre. No, vamos a hacer más cobre. Espérate, dame esto. El polvo de azufre todavía no sé para qué vale. Arcilla, la dejamos ahí, que tampoco tal. Cuero de animal. Para crear armaduras de cuero. Vamos a ir guardando este tipo de cosas aquí. Eso no. Podredumbre lo tiramos. Vale, vamos a hacer más lingotes. Ahora vamos a hacer lingotes de hierro. Antes hecho de cobre. ¿No? ¿Cuántos tenemos? Están aquí, 15. ¿De qué también tengo mucho? Fibra. Vamos a dejar ahí un poco. Se me ha parado la música. Vamos a poner algo. Esto mismo. Oye. Hijo de puta, la salud, tío, se recupera. Uf. A ver, vamos a coger agua. A ver si de aquí puedo coger agua. Sí, la llena. Agua de botella estancada. Y te da un 50% de probabilidades de que te entren náuseas. Lo que pasa es que hay que cocinarla para hacer agua pura. Vamos a ir a por la tortuga. A ver si nos da carne. Hostia, viene un cangrejo, tú. No, me ha dado grasa. Bueno, da igual. Estoy muy jodido, tío, para enfrentarme al cangrejo ahora, no me jodas. Hola, Pedro. Que sepas, Pedro, que me he hecho huevos fritos ya, tío. Ya he desbloqueado cómo hacer huevos fritos. Se hace con grasa de animal y con los huevos, sin más. Y me los he comido, por supuesto. No hace falta tener sartén. Pero no podía esperar hasta que... Este objeto no se puede rellenar. ¿Se me ha acabado ya la antorcha? ¿O qué pasa? Sí, parece que la antorcha ya no tiene... Joder. Habrá que craftear otra, a ver. Sí, pues esta la tiro, ¿para qué la quiero ya? Y Unai lo ha perdido todo, efectivamente. Unai ha perdido todo, tío.
ha seguido tu gran consejo de apostarlo todo y efectivamente pues lo ha perdido todo. A ver, mira, piedra, justo lo que necesitamos. Encima hay dos. Oye, está bien el juego, Está. Luego jugaré PvP porque PvE igual es. O sea, que no está mal, ¿no? Estás a tu aire, tranquilo. Pero, hombre, lo suyo es que haya un poco más de acción. De que te sea más jodido el estar haciendo cosas. Pero bueno, está bien. De momento, sin mucho sobresalto. Vas farmeando cosas, construyes y te vas mejorando. Está bien. No, como Stardew Valley, no. No es como Stardew Valley, Tuki. O sea, no, yo diría que no. Eso sigue ahí. Vamos a ver si puedo construir este ya. Sí. Perfecto. Desbloquea cualquier habilidad. Fabrica, vale, ahí estoy haciendo hierro. ¿Qué tenemos? Tenemos. Vamos a mirar las tecnologías. Voy a desbloquearlo todo. Vale, recolector de agua. Que esto será para cuando llueva. Lámparas. Frigorífico primitivo. Tablones de madera y botella de agua pura. Vale, vamos a industria. Vamos a desbloquearlo todo. Yo creo que no pasa nada, que como vas consiguiendo puntos de habilidad, puedes desbloquearlo todo, tío. Le voy a dar a todo. Ahí, a lo loco, venga. Eso ya está. Todo lo que me deje voy a desbloquear. Vale, ¿no? Y ahora ya puedo hacer... Sí, ya puedo empezar con el tier 2. A hacer cosas del tier 2, creo. Coste 50 de PA. Árbol... Ah, no. Ah, vale, que es que lo tengo que investigar. O sea... Vale, o sea, ahora meterte en el tier 2 es hacer una investigación. Se necesitan 50 puntos de aprendizaje. Solo tienes 46. Vale. Vale. Tuki, ¿cuántas monedas tienes? Uf, creo que no apuestas seguido. Estará en el top. Ya lo he visto. Creo que puedes ver cuántas tiene. Hombre, es que si yo soy el streamer y está puesto, pues es normal que tenga esas monedas, ¿no? A ver, chicos, es que es normal. Y Tuki siempre me deja. Siempre me deja el lurqueo. O sea, el view. Siempre está ahí. ¿He hecho una cosa rara o me lo he inventado? No. No tiene suficientes objetos para receta actual. Ah, vale, coño. Ok. Voy a poner mejor la madera, que seguro que se quema. Tarda más en quemarse. Lo que no puedo hacer ya es más esto. Vamos a meter aquí los otros 20 troncos. Lingotes de hierro. Vamos a dejarlos aquí. Lingotes de hierro, de cobre. Silla, huesos, cristales, no sé qué mierdas. Está bien. Grasa animal, más grasa animal. A todo esto voy a comer un poco. Vamos a dejar esto aquí. Arena. Arena. Piedras, las piedras me las quedo yo. No sé cómo he hecho el cuero animal. Si me lo han dado ya de por sí... Crafteado, hay que craftearlo, tío. No tengo ni idea, la verdad.
Uy, que le he tirado, tío. Ahora, ah, no, que ahí lo tiro. O sea, aquí así, vale, ya está comido. Voy a calentar el agua, tío. ¿No había cogido agua? Juraría que había cogido agua, ¿no? Ah, coño, hostia, vale. Que es que cuando lo arrastras a la barra no te... Joder, tío. No te sale, vale. Vamos a hervir el agua. Tener agua hervida. Vale, ya está. ¿30? ¿Será mucho? Hostia, bueno, no, no es mucho. Pero te pone hasta arriba. Oye. A ver, cangrejo, ¿qué te pasa, tío? Toma. Déjame en paz. A ver, me ha dado carne. Pues a ver si recupero... Joder, es que estoy muy jodido de salud, chicos. Estoy muy jodido de salud, ¿eh? Bueno, yo creo que de comer y de beber ahora no me es necesario. De todas maneras, voy a hervir el agua. A tope, jefe de equipo, a tope. Y vamos a ir a farmear, lo que es que con la salud, tío... Hostia, susto me ha dado. Oye, que estás aquí en mi terreno quitándome las cosas. Nos quedamos ahí el agua. Bueno, lo dejo aquí. Y nada, vamos a farmear, vamos a irnos por ahí. Ahí donde estamos. Vamos a empezar a farmear, chicos. Hombre, a ver, estos... A ver, en el PvP tiene que ser seguro mucho más entretenido, ¿no? Porque aquí al final, sin más, está farmeando, sobrevive, sin más supervivencia contra el entorno, y ya está. Y cuando salgan los eventos, que salen eventos para matar bosses y ese tipo de cosas, no puede campearte hasta que tú mueras y... No, es que no puede hacer nada, es que en jugador contra el entorno no puedes ni robar ni nada. O sea, no puedes matar a nadie. Ni por pasiva ni por activa. No puedes hacer nada. En PvP sí. No lo sé. Igual a lo mejor sí, si estás dentro de una hermandad o alguna cosa. O jugando, es que no sé cómo será jugar en grupo. Seguro que a lo mejor sí que se puede hacer algo. De compartir las cosas, ¿sabes? Vamos, de hecho se basará en eso. Seguro que sí, Pedro, seguro que sí. ¿Tú piensas que es un rap? O sea, que es como el rap. Pero... en 2D. Y con muchísima menos gente, ¿no? Y ahora, bueno, y ahora yo jugando sin PvP. Luego lo ponemos. Vale, se nos ha jodido el hacha. A ver, que construir otra. Cuerda. A tope, jefe de equipo, a tope. Vamos a por la gallina. Hija de puta, no te vayas para donde el jabalí, cabrona. O sea, el jabalí antes... Vamos, me ha puesto de vuelta y media.
Era el lobo ese también ahí. Hay que ir con cuidado. Lo suyo es ir a una zona montañosa, rocosa, para coger... ¡Hostia! ¿Qué es eso? ¡Hala, qué bicho! ¿Y eso qué es, tío? ¿El lagarto este? Hostia, ese tiene que pegar bien, ¿eh? Ese tiene que pegar, vamos, duro de cojones. Hostia, espera, la hierba esta, tú. Esta hay que pillarla, sí o sí. Y voy a coger también esta ya. No quiero enfrentarme ahora a estos bichos, tío, porque la serpiente, si te envenena, con la poca salud que tengo, me va a poner de vuelta y media, tío. Y los lobos igual. Pegan más fuerte los jabalíes que los lobos, ¿eh? Ojo. Joder, bueno, el cangrejo... Vea, va. No quita mucho el cangrejo. Vamos a por la gallina. ¡Es para acá! ¡No huyas! Se ha quedado ahí. Hostia, mira, esta me ha dado huevos. ¡Qué de puta madre! Unos huevitos ricos que me voy a hacer luego. Vamos ahora por la tortuga. Grasa animado. Habilidad descubierta, caza. A ver si encuentro más, más minerales por ahí. De cobre y de hierro. A ver. Hay una cosa que esto ya está. Vale. Construye recolector de agua, cristal puro. Vale, y hacer más botellas. Pues venga, vamos a coger arena. Mira cómo corre. Yeah. En grupo tiene que estar guay, la verdad. Jugarlo. O sea, jugarlo con gente todo el rato tiene que estar guay. En plan, una banda, una hermandad. Vamos a coger la piedra. A tope. Además, todo lo que vas haciendo te va dando los puntos de habilidad. ¿Qué es lo que va sirviendo para ir desbloqueando el tier? ¿Vale? Todo esto. De hecho, creo que puedo ya... hacer algo, tío. No sé qué desbloquear primero. Ácido sulfúrico. ¿Prendeleños? Caucho. Ácido nítrico. Pólvora de nitrato de celulosa. Joder. Cajas de hierro. Construcciones de piedra. Puerta de hierro, barril de madera. Bueno, este es secundario. Yo creo que este es más secundario. Porque, hombre, en el PvP, igual de construcción. Sí, sí. Vamos. Sí, sí. La electricidad. La electricidad sí que la podría hacer. Mezcla de cemento seca. Herramientas de acero. Machete. En ataque. Munición. Munición tóxica. Una mira láser. Joder, tío. Qué guapo, ¿eh? Medicina, laboratorio médico. Vendas. Analgésicos. Igual hago... No puedo... Sí, investigar. Vamos a investigar la medicina. Antináuseas.
Pequeño aumento de fuerza, antitoxinas. Pastillas energéticas. Le voy a dar a las vendas. Ya los analgésicos. No, no puedo. No tengo ya puntos para hacer más. Está guay, tío. Un momentito. Voy a mirar una cosa y ya está. Y a medida que te vayas moviendo por el mapa, por el bioma, habrá bichos y monstruos, porque hay monstruos. Cuando inicias el juego te salen. O sea, te los muestra el juego, ¿no? En plan de, hay bichos y no sé qué. Búsqueda de alimentos de nivel 3, guay. Parece que recoge más rápido y ese tipo de cosas los alimentos. Vamos a coger más piedra. Ya son las 3:30. Eso es una tortuga. Sí, por la tortuga la vamos a... ¡Hostia, que viene jabalí! Vale. ¡Hijo de puta! ¡Hostia, el jabalí sí que te sigue, tú! Uy, se ha quedado ahí pillado, ¿eh? Hostia, pues el lobo no te persigue tanto, pero el jabalí, chaval, lo flipas, ¿eh? ¡Hijo de puta! O sea, si me pilla el jabalí ahora me revienta, ¿eh? Cabrón. Bueno, chicos, voy a llevarlo a la base y lo voy a dejar ahí. Que me voy a marchar ya a comer y nada, luego ya más tarde regreso de nuevo. No, no, ya no me revienta, tío. Ya no me revienta, ya estoy a salvo, tío. Ya estoy a salvo. Voy a coger esto. Y nada, muchas gracias por haber estado aquí, pasaros, estar aquí conmigo un rato, entretenidos, ¿no? Así que nada, luego más tarde regreso y lo de siempre. Muchas gracias por estar aquí. Besos, abrazos y nos vemos pronto. Adiós.